Creo que esto nos va a hacer más enemigos que amigos, pero bueno, estamos con todo listo para que dé inicio el partido. Muy bien, bueno, pues vamos a darle, así madrugamos a la América. No empiece. Fue al baño, dale chance. ¿Qué hace el baño a la hora? Se está tirando el frío. Está tirando el frío. Pues que se haga encima, así pasa a veces en los partidos, doctor. Hasta Gary Lineker en un mundial le sucedió. Mire usted las banderas ondeando. Oh, tremendo, ¿eh? O sea, así no estaba nunca el portero ni cuando estaba la vena. Y bueno, ahí estamos viendo a los centrales, doctor García del equipo. Dios santo, Valdés Aguilera. Protocolo muy bien, muy de cerca el ataque, hay que seguir muy de cerca el ataque de ambos equipos, doctor. Tengo mis ligeras dudas de que esto pueda ser un juego de muchas anotaciones. Usted confíe, venga pues. Muchas gracias, Cristian, muy buenas noches. Será magnífico ver varios goles, que estoy seguro los veremos, porque los dos equipos tienen grandísimos y muy capaces futbolistas. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo es de más 110. Si apuestas tus 400, cobrarías 840 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Comenzado el encuentro y escuche usted el orfeón en la tribuna. ¡Qué griterío! Esperemos ver aquí un magnífico partido. Doctor, ¿a quién considera usted más importante el día de hoy? Tengo la esperanza de que su ritmo de juego le provoque unos cuantos problemas al equipo rival por ese costado, señor Martinoli. Va a ser de lo más interesante ver si se queda en su zona e intenta extender la defensa o si va a preferir adentrarse en la cancha para hacer un remate a portería. Sí, deben sacarle su mejor juego para capitalizar su talento. ¡Qué buena bola le han colocado! Están buscando penetrar. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Va hacia el extremo izquierdo. Acá viene el centro peligrosísimo. Aquí viene otro centro. Salcedo. Y ahora pasa del ataque. La recupera y puede volver a intentarlo. Pelota al hueco, qué bien la vio. Acá viene el centro peligrosísimo. ¡Cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Buen movimiento, se anticipó al centro del balón y se posicionó perfectamente. Jesús Sánchez. Le envía larga. Se emplea a fondo en el costado. ¡Bien bloqueado! Y va para adelante. ¡La recupera! Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Busca a su delantero. Salcedo. Jugaron un poco retrasados. Guadalajara. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Ese despeje no sirve de nada. Como usted, mi Luisito. Aprovecha el espacio abierto. ¡Mete en el centro violento! Buen despeje. Buena presión ofensiva ahí. Saque de banda y en buena posición. Va al flanco del adversario. La juega a la derecha.
¡Le pegó con Ramberse! Peligro que por fortuna no pasó a mayores. El peligro es inminente. Clava el centro, atención con esta, por poco. No la pudo agarrar, pero el defensa sacó las popas del fuego. Nuevamente han forzado córner. Intenta despejar. Jesús Sánchez. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Pega fuerte hacia el frente. Rechazado por la defensa. Pero qué técnica espectacular, fantástica, formidable. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y la ganan de vuelta. La bloqueó bastante bien. Intenta filtrar. Busca colarla. Resuelve sin mayor complicación. Jesús Sánchez. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Pega un pelotazo larguísimo. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Jesús Sánchez. Pega un trazo largo. Y va para adelante. No irán más lejos. Topan con pared. ¡Atención que viene el gol! Tiene una gran opción de disparo. Están buscando penetrar. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¿Qué le pasó al portero? ¡Se volvió loco! Tendría que estar agradecido con sus defensas. ¡Va rumbo al arco! Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. Lanza el balón al centro. ¡Ojo con esta! ¡Atención! Se lanzó de palomita. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Y aquí empiezan los últimos 45 minutos. Espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. La juega hacia la derecha. Esto sí que estuvo fantástico.
esto termina en gol seguro. ¡Mete el remate! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Magnífico despeje del portero. Jugaron un poco retrasados. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! ¡Ay, no lo puedo creer, señor García! Se tardó muchísimo en pitar esa falta el árbitro. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Reclamado. Cero a cero en el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. Salcedo. La arrebató muy bien. Puesta piernas, pero al final nada de éxito. Han dominado el balón y el momento, pero no logran generar oportunidades. Quiere jugarla por el espacio libre. Qué bien la paró. Qué jugador, madre mía. Llama en el centro al segundo. La pelota espera. Hizo bien en utilizar y rematar ahí de cabeza, pero como dicen en su pueblo, señor Martinoli, este muchacho no cabecea ni en velori. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Impresionante la jugada. Tiene el chance clarísimo. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Busca colarla. Cero a cero, pero ambos equipos les queda todavía mucho tiempo para ganar el encuentro. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Busca a su delantero. No pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso. Va al flanco del adversario y devuelven la pelota al centro. Qué bien ganado en el esférico, pero que lo toquen más rápido. Milagrosamente le llega directo el balón. ¿Quién puede seguirlo? Este sí tiene calidad. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio.
El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. La patea hacia adelante. Esta va a ser su última oportunidad. Intenta filtrar. Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Pase extraordinario para el compañero. Esta va a ser su última oportunidad. Avanza con claridad. ¿A dónde la va a mandar? Ambos equipos deben estar muy... Se tardó 4 años en marcar esa falta. Había dejado correr. La juega hacia el extremo. Están buscando penetrar. Se emplea a fondo en el costado. Un pase fuerte hacia adelante. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo con todos los contrarios defendiendo como espartanos. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Viene con posibilidades. El defensa ha estado bien desviando el centro. Habrá córner. Guadalajara agota todos sus cambios. ¿Cómo se frena? Da la vuelta. ¡Impacto brutal! Salen sanos y salvos de peligro. Y suena el silbato. Fue un final dramático, pero el partido terminó 0-0. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su actuación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre.